Saludo, Silvia y
el arroz a hervir. Primero lo tapamos. Veréis cómo va esto del arroz. Lo tapamos un poquito. Cuando empiece a hervir, le ponemos a toda caña. Cuando empiece a hervir, pasamos un poco la cuchara así. Pasamos una cuchara por el fondo, como rascando. Y bajamos el fuego. Y lo dejamos ya a fuego lento, que se haga cuando esté, ya os digo yo, cuando estén unas burbujitas que salen por entre los agujeros del arroz. El tiempo es muy, muy relativo el tiempo, porque el tiempo, medir eso en tiempo, ¿no? Depende del arroz. Hay arroces que se cuecen antes que otros, las cocinas también no van al mismo gas unas que otras. Yo os voy a enseñar hoy el punto del arroz cómo es. El punto del arroz, cuando hay que parar el fuego, cómo es cuando hay que dejar posar el arroz, tiempo a tiempo. Bueno, ya veis, está ahora mismo en plena ebullición. Pues ahora, con una cuchara o una espátula, le rascamos por abajo y bajas un poco el fuego, ¿vale? Eso es, bajas bastante, bastante. Cocinas mantienen un poco el calor. Incluso le bajamos más, porque ahora al taparlo sí. Va a cocer. Y entonces ahora lo dejamos ahí. Muy bien. Que siga cociendo. El resto de cocción tiene que hacerse yo solo ahí. El resto de cocción lo va a hacer él solo ahí, hasta el punto que yo os voy a enseñar cómo está el arroz casi seco, casi. Porque luego hay que mezclarlo con las cocinas y con el sofrito de ajo y perejil. Que podemos ir haciéndole de mientras el sofrito de ajo y perejil. En una sartencita. Grande. Eso es, en una sartén ponemos aceite, nuestro querido aceite de oliva de la costilla. Es aceite de aquí de la comarca, ¿eh? Le metemos caña, el ajo lo podemos echar, cuando empiece el ajo a saltar se echa el perejil, fíjate, lo tenemos todo, y luego echamos las coquinas, o sea que hacemos primero hacemos el arroz por un lado y las coquinas por otro, y luego lo vamos a mezclar todo. Vamos a sofreír un poco todo junto y ya está para comer, ya está para comer. Pues ahora ya echamos ahí el perejil. Que se ven en el arroz, que salen las burbujitas por ahí, pues eso quiere decir que el punto del arroz está. Vamos a ver si hemos calculado bien el punto ese, el agua que queda con el arroz, como está de duro o de blando. Perfecto, vamos a apagar y vamos a dejarlo
dar un poquito solo, ¿eh? Mira, ¿veis los agujeritos? ¿Veis los agujeros que hay en los volcanes esos que hay en el arroz? Eso es que el arroz está ya hecho, ¿eh? Está el agua que tenía, se ha consumido lo necesario para que el arroz esté hecho. Como hemos puesto la mezcla de agua y arroz correcta, ha coincidido que el arroz, el punto del arroz está hecho cuando el agua se ha consumido. El arroz, ya veréis cómo se desprende perfectamente. ¿Eh? ¿Veis? Cómo se desprende perfectamente. No está ni pegado porque le dimos aquel movimiento cuando empezó a hervir. ¿Os acordáis? Le dimos aquel movimiento cuando empezó a hervir y por eso está ahora estupendamente. Ahora vamos a ponerlo ahí al fuego, a calentar para que se mezcle y lo vamos a echar un poco de sal porque el arroz sí que necesita un poquito de sal. Las coquinas no, porque tienen la sal del agua con el que se han estado purgando de ayer a hoy. Las hemos tenido en la nevera con agua de mar o con agua con sal, las hemos tenido de ayer a hoy purgándose. Pero el arroz sí necesita un poquito de sal, ¿eh? Y ahora al revolverlo con las coquinas, el arroz va a coger en su último proceso de cocción aquí en la sartén, va a coger todos los ingredientes, el ajo, las coquinas y el perejil. Y ya cómo huele esto, Rosa. Qué aromita, ¿eh? ¿Veis cómo está el arroz suelto, sueltecito? ¡Qué hambre! ¿Qué? Entra hambre, ¿verdad? Vaya. Si no os gusta el arroz blanco blanco, le podéis echar un poquito de colorante alimenticio, ¿eh? Pero vamos, esto así está mortal, ¿eh? Lo único que cambia es a la vista. Nada más. Nada más. Apagamos porque esto ya está, ¿eh? Esto ya está. Ahora vamos a servir un platito en una bandeja. Os aseguro que esto es una delicia, ¿eh? Amigos, aquí tenéis esta suculenta combinación de arroz con coquinas. Pues hacerle la fotito. Vamos a hacerle la foto. El teléfono, la fotito para ponerla. Foto, flash. Ya está. Ole, esa fotito. Un abrazo a todos. Venga. Un abrazo a todos. Un abrazo. Os queremos. Hasta la próxima.